Test Ride Royal Enfield 500, la que faltaba de este Classic. La Classic, ya probamos la Himalayan, los que no vieron el test pueden ir a buscarlo. Faltaba esta unidad dentro de lo que es la otra gama de motos, digamos, está la Himalayan y después la Classic, la Bullet y está la Continental GT. La Continental GT, que todas usan prácticamente el mismo motor. Bueno, ahora la moto, ya hablé algo en el cotidiano, si alguien lo vio, esto va a ser medio repetitivo, pero la busqué, estaba apurado. En el momento la verdad es que mucho no la disfruté porque quería llegar, esta cosa temblaba, no levanta más de 120 km por hora y medio que renegué después. Después de ese día la seguí usando durante el día, al otro día a la mañana fui a laburar como todos los días y creo que al día y medio ya me encantaba la moto. Una vez que aprendes a usarla, a pasar los cambios rápido, a no acelerar cuando regresa el embrague, es como un tractorcito, sale sola, acelerás media vueltita, ya pones segunda, tercera, cuarta, quinta y ya vas, pa, 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 mil vueltas regulando. Bárbaro, paseando, disfrutándola. Es una moto que te recompensa andar tranquilo, enganchar bien los cambios, los rebajes. Como que da gusto cuando le vas agarrando la mano, darte cuenta que la estás aprendiendo a usar y que estás teniendo esa conexión hombre-máquina. La verdad es muy simpática y recompensa eso, recompensa andar tranquilo. Sí, es como una moto experiencia, sí. ¿No? Porque digo, está pensada para usarla, si la querés usar todos los días para ir a trabajar, va a ser con una sonrisa, más que, digamos, es una moto para andar suave, es una moto, sí, por ahí para hasta para organizarse una buena aventura de salir y nada, no saber cuándo volvés, medio, ¿no? Sin apuro. La moto no te va a dejar, eso es un hecho. Velocidad de crucero de esta moto estamos en, coincidimos y digo que 90-100 kilómetros es una buena velocidad. Sí, el óptimo 90-100, tranquilísimo, sí. Creo que le puedes dar la vuelta al mundo un par de veces. Si la querés llevar a 110, no le va a gustar tanto, pero va a ir y ya en 120 te está zarpando. Pero no sentís que tenés que ir más rápido. Es una moto que está feliz yendo a 90 y no querés ir a 100 porque... Pero te traslado un poco también a otra época. Estamos hablando de una moto que es de 1950. Sí, el diseño básico es del 40 y largos. 40 y algo. Y eso es, la verdad que es un plus. Hay gente que va a decir, no, yo quiero, si estoy poniendo esta plata, quiero una moto moderna. Para esa gente hay otro tipo de motos. Para el que quede realmente una experiencia, está esto. Sí. A mí, la verdad es que me encantó y digo que recompensa andar tranquilo, pero a la misma vez la puedes llevar un poquito más ligero y tiene su gracia raspar los pedalines, como ya hice un par de veces. Sí, pero además digo, es una moto con un torque enorme, tiene mucho torque. No, son 43, 42 newton a muy bajas vueltas. Entonces, me parece que la gracia no está en andar rápido, sino en la fuerza que tiene el, sí, motorcito este. La moto es todo hierro, sacando las cosas que no pueden ser otro material, que no sea plástico, como los relojes, los controles, la luz de adelante no es de vidrio, es de plástico, calculo que... De acrílico, calculo que por razones de seguridad. Los espejos son recontra robustos. Los espejos, sí, se puede caer al piso la moto, que no le pasa nada. ¿Lo probaste? No. Está bien. No, digo, para que esté chequeada la información. No se me cayó nunca. Ok. Detalles de la moto, la ficha técnica vamos a repasar rápido, es un motor de 500 centímetros cúbicos, tiene 28 caballos, 41 Nm. Caballos como a 5.000 vueltas, que es medio ahí el corte, debe ser cerca del corte. No tiene cuenta vueltas, así que es medio un misterio, pero no hace falta tampoco saberlo. Y el torque muy abajo, muy enseguida. Sí, suspensiones algo duras, la verdad, pero como el asiento está suspendido, vamos a mostrarles en un clipcito cortito de cómo actúa el asiento y van a ver que hace que el confort de marcha sea muy bueno. Después, bueno, frenos a disco con ABS en ambas ruedas, tanto delantera como trasera. Caja de 5 marchas, arranque
en sentido eléctrico o a patada, que tiene la opción de... ¿La aprendiste a patada? Sí, todo el tiempo. ¿Sí? Me encanta. ¿Puedo prender la patada ahora? Obvio. Está en cambio. Hace mucho que no pateo nada. ¿En cambio? Sí, sacar el cambio. No, ahora no está en cambio, creo. Bueno, ese es uno de los efectos de la moto. Acá, esto es a vivo. El tablero no se deja, está, no se deja ver muy bien. Día, pero bueno. Sin acelerar, pues sin inyección. Ah, un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte, sí. Casi. Fácil. Hasta te da esa sensación de estar en otra época, digamos, la posibilidad de prender una moto. Yo la prendo todo el tiempo a patada. ¿Cuántas motos hay en el mercado de 500 centímetros cúbicos que tengan arranque a patada? Esta. ¿Esta? Esa. Ok. porque después no hay más. O sea, sí, en la 125. Sí, no hay, y no quedan tantas en realidad. Pasó mucho es explicarle a la gente que no es una moto antigua. Mucha gente me felicitó por el estado de conservación que tenía la moto. Me preguntó el año y le digo, no, es nueva, te puedes ir a comprar mañana. Y mucha gente se sorprendía y se quedaba sin palabras. Hay cosas que obviamente la mandan al frente, como los controles y algunas cositas más, pero realmente para el ojo no entrenado esto podría ser una moto antigua tranquilamente. Toda la electrónica está escondida en las guanteras de acá al costado. Acá tenés la fusilera, del otro lado está la caja de aire, con lo cual no se ve la batería, no se ven fusibles, no se ve nada electrónico, así que sea muy evidente. 2020, la Himalayan se ensamblaría en Argentina. O sea, hay un plan, un proyecto en marcha, lo cual significa que la marca llegó para quedarse, no es tan de paso. Como sí había sido como hasta... pasó en algún momento, claro. O sea que el momento este de... A ver, la moto tiene el mismo precio que el primer día, en dólares, ¿no? No me acuerdo si estas eran $6,500 o una cosa. Anda así. Por ahí. Hoy tiene el mismo precio, claramente vivimos en un país donde muchísimos, o la mayoría, o casi todos, ganamos en pesos. Entonces son muchos más pesos, el doble de pesos que cuando llegó. Sí. Pero digamos, la moto no modificó su precio original, digamos, ¿no? Es una moto importada, tiene un valor en dólares y ese es el valor. No hay mucha vuelta que darle. No hay mucha vuelta que darle y la culpa no la tiene la moto, sino lo tiene el mercado y el tipo de cambio. Sí. Cosas que no me gustaron de la moto y cosas que me gustaron de la moto. Me gustó mucho el andar. Es muy cómoda, pero a la vez es muy evocativa a una moto antigua. La suspensión trasera es particularmente firme. Lo que hace es que sientas que va, no te digo rebotando el tren trasero, pero como si fuera una moto antigua, realmente rígida atrás o con cierta dureza de las suspensiones antiguas. El asiento está suspendido, así que y es súper acolchonado, con lo cual el andar es cómodo y es carismático, digamos, es simpática de andar. Me gustó el sonido de la moto, está muy bien logrado y el torque que tiene el motor está bárbaro. ¿Qué no te gustó? No me gustó, no hay muchas cosas que no me hayan gustado, la verdad. No tuvimos la oportunidad de usarla con el sillín que viene, no es accesorio, sino que viene de fábrica. Acá se lo sacaron por una cuestión estética. Acá tiene un sillín que, si sí. Puedo, le voy a poner sí, una es, foto. Es cuadrado y tiene cuadrado. Una cadera atrás, creo. No lo pudimos testear. Después, es muy pesada, pesa 190 kilos. ¿Seca? No, en orden de marcha, el peso real debe estar muy cerca de los 200, que es un montón, pues es una moto chiquita. Y puede pasar que se caiga. No, o sea, si es mi impresión. Bueno, pero es... Si se cae es fácil de levantar.
Bueno, no me pregunten cómo sé eso tampoco. El tema es que es puro fierro, o sea. Es puro fierro. No podés con hierro hacer una moto liviana. No, eso es algo también muy positivo porque está toda la estructura de los guardabarros, en el caso del de atrás, va por afuera y hace como una especie de una suerte de protección para la moto. Al guardabarro mismo, que no se te va a abollar porque hay un. Además de que mira lo que. No, sí, sí, te podés, ya lo probé, te podés sentar ahí y se la banca. Y después no hay mucho más realmente para que no te guste. Me gustaría que tenga un odómetro parcial, que no tiene, sí. Para saber exactamente el consumo de combustible, porque no tiene nivel de combustible. No, te prende una luz de reserva, ¿no? Tiene una luz de reserva que creo que para el día a día no está bueno. ¿Cuántos litros tenía el tanque este? Tiene 14 litros. El consumo es muy bajo, en parte porque es una moto con mucho torque y que no hace falta acelerarla y tampoco te pide acelerarla tanto. Y algo que sí no me gustó y que me gustaría ver que cambien, prácticamente sí o sí, esto se lo pido a Royal Enfield en India, a ver si alguien me está escuchando. Esto no está bueno. O sea, no tiene llave. No tiene llave. Y acá te pueden venir con una manguerita. Y no, sí, la verdad que. No, qué sé yo, la manguerita no me preocupa tanto como que me tiren un cigarrillo, un fósforo o se la lleven a la casa. Así que bueno, este video es potencialmente una mala idea para todos los que están mirando. Por favor, no se roben las tapas de nafta, porque sería muy molesto. Pero sean, bueno. Sean buenos samaritanos, sí. No le roben. Queda linda, pero sabemos que quedaría feo una cerradura acá, pero en este país quizás es poco necesario. Que se vea mejor las luces testigo a la luz del día. Sí, sí. No, pues, no pareciera que tuvieran un LED, parece que sí. Tuvieran una bombita abajo. Y sacando de tarde o noche, durante el día prácticamente no se ven. Así que los contras de la moto me parece que son. Son muy superfluos. Y no. De hecho, me costó acordarme que no me gustaba. Una cosa sí o sí, la tapa de nafta, estaría muy bueno ver una cerradura, pero todo lo demás puedo sacrificarlo. Es una moto para viajar. Hoy en día te diría que no. Lo puedes hacer perfectamente. Pero está pensado como por una moto de todos los días. Yo personalmente viajaría, de hecho buscaría la primera calle de tierra como estuvimos haciendo ahora y me metería sin pensarlo. Es que necesitamos dos para hacer un road trip. Me encantaría hacer un road trip con dos. Sí, totalmente. Tampoco sin ir tan lejos, ¿no? No sé, 200 kilómetros, qué sé yo, 300. Un fin de semana. En el día a día se mueve muy bien la moto. Tiene refrigeración por aire únicamente. Pero se ve que todas las aletas que tiene son suficientes, el motor no cambia el sonido, no empieza a hacer ruido de tren de válvulas ni nada, con lo cual para el día a día, incluso en verano, esto es una moto que se vende en India, que tiene días de calor de 50 grados, con lo cual en ese sentido, para ir a microcentro, para ir a cualquier lado que sea que tenga que ir en una ciudad o en un pueblo, la verdad que la moto está muy buena, se comporta bien, frena respetablemente bien, no tiene los mejores frenos del mundo, pero teniendo en cuenta que tienen ABS y las cubiertas no son para nada malas, la moto te permite usarla todos los días si sos el tipo de persona que le gusta tener más una experiencia que un mero medio de transporte. Bien, ¿la recomendás? Sí, la recomiendo. Bueno. Muchas gracias, no se queden con este video, hay una nota en internet con toda la ficha técnica y los detalles que podamos haber olvidado en esta nota. Hay un video que se llama Motoblog Cotidiano, que es un contacto más informal de la moto, que ahí también van a tener un poco más de info. Síganos en Instagram, que van a ver fotos lindas de la moto. Si tienen la oportunidad de probarla, pruébenla. Busquen la nota en la página. Y si tienen alguna duda, consulta o inquietud, la ponen en los comentarios de abajo y se las responderemos a la brevedad. Un saludo para todos y bueno, gracias por su tiempo. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Me voy. Una sola patada. Así nos vamos.
Shattered Sound Mix. Shattered Sock Nation.